Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de limpieza retiraron el plantón del Movimiento Canábico Mexicano instalado en inmediaciones del Senado de la República. En el operativo realizado la madrugada de este 18 de febrero, quitaron las plantas de cannabis. El plantón fue instalado en enero de 2020 por 23 organizaciones sociales que pedían la regulación del uso lúdico de la marihuana, pero con el tiempo el lugar se convirtió en un espacio para fumar la hierba. ¡Entra, entra, entra!